Empecé en febrero de 2010. Yo empecé con una escuelita de 32 niños con clases de inglés y español. Pero ahora, gracias a Dios, tengo una escuela completa de 112 niños, donde está recibiendo clases de 8 a 12 del día. Y como tenía esta idea, es como un día tenía un vacaciones larga de 3 meses, no tenía que ir a estudiar en mi universidad. Yo venía aquí a dar clases de inglés con los niños. Cuando yo vi tantas ganas que tienen los niños para estudiar, así viene la idea de poner esa escuela. Encore mes problèmes nous a conforté malgré nous content vraiment parce que nous aidé en pile petit monde à l'école année ça et nous gagne petit monde de 10 à 13 ans donc qui viennent l'école année ça pour première fois parce que tant difficulté de l'école pas facile mais les poules là même puis soit c'est parce que était l'école d'être dans Sirel il y a pour aller plus dans Sirel et là mais année qui traverser là il est arrivé là on y a là même ça qui intéressé que des parents même qui presque découragé à l'école là ça fait ça d'après l'école là pas opposition. Mais nous avons un gros problème, nous avons un problème local. C'est ça qui a marché avec nous, nos oppositions, nos états qui pas favorable pour nous. Comme ahora, hay más, niños que quieren venir a estudiar, pero no pueden, porque no hay espacio suficiente para ponerlos. Espero el año el próximo año que viene, yo tendré capacidad para crecer, que sea hacer una construcción más grande que eso. Como ya tenemos la exposición, solamente faltamos recursos para hacer la construcción de esta escuela. Eso es el terreno que compramos para construir la escuela. Lo compramos con el dinero que mandamos a padre Rodolfo, un grupo de estudiantes. Como al mes pasamos una semana sin cena y una semana sin desayuno. Con todo ese dinero lo juntamos para que podamos comprar este terreno, donde vamos a ver si podemos construir una escuela y una casa de multiuso, donde vamos a utilizar para hacer capacitación para multiplicadores, que sea de información sobre las enfermedades lo más comunes. Y el problema que tenemos aquí, vamos a intentar de tratar, que es la educación sexual, que no hay en el país entero, lo vamos a ver si lo podemos tratar. Mi sueño de esta escuela es de tener una escuela bien grande donde todos los niños de este pueblo pueden conseguir educación básica gratis, de ver un cambio completamente, que no hay más adelante que no hay niños en la calle, que no se queda en la casa. Sin rien payer, y capaz de parler de tout, y yo voy a venir là, y capaz de demander, est-ce que hay un profesor que touche la main, est-ce que hay un profesor que demande rien pour aller à l'école là, parce que nous on dit que c'est gratuit que l'école là y est.